El módulo 6, titulado Responsabilidades y sanciones en prevención de riesgos laborales, cierra este curso desde la perspectiva de que una mala política de prevención de riesgos laborales en la empresa genera accidentes y genera responsabilidades. La tipología de estas responsabilidades son muy variadas. Hablamos de responsabilidad administrativa, hablamos de responsabilidad penal, hablamos de responsabilidad de seguridad social, hablamos de responsabilidad civil y hablamos de responsabilidad del trabajador, responsabilidad disciplinaria. Es cierto que todas estas responsabilidades tienen una característica en común, que es la participación del empresario como sujeto causante del peligro. Y dentro de estas responsabilidades, además, destacar la preeminencia de la responsabilidad administrativa. Entrando en el estudio de las distintas responsabilidades, empezamos por la responsabilidad administrativa como una responsabilidad, desde luego, con un marcado carácter público. Es una responsabilidad que exige la administración pública, es una responsabilidad que se basa en los principios del derecho administrativo sancionador, principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, presunción de inocencia, principio non bis in idem. Es un contenido principalmente en multas económicas, con una finalidad no tanto de resarcir el daño, sino con una finalidad ejemplarizante, con una finalidad de decir que hay un coste económico por incumplir la normativa en prevención de riesgos laborales. En este sentido, no es necesario para que aparezca esta responsabilidad que se genere el daño. El hecho de incumplir la normativa, aunque no vaya aparejado de una serie de daños sobre el trabajador, daría lugar a la apreciación de esta responsabilidad. Si hay daño, evidentemente, la responsabilidad administrativa será mayor, por tanto, la multa será mayor o la cuantía económica que tiene que abonar el trabajador será mayor. En general, esta responsabilidad administrativa es compatible con otro tipo de responsabilidades, si bien es verdad que tenemos que tener en cuenta el principio non bis in idem. Dentro de esta responsabilidad administrativa hay una serie de sujetos posibles sujetos infractores. Hablamos del más clásico, el empresario, pero la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la LISOS, contempla otros sujetos, contempla como sujetos responsables, sin enumerarlos exhaustivamente, por ejemplo, los miembros de los servicios de prevención, las personas que realizan formación, los auditores en prevención de riesgos laborales, los trabajadores por cuenta propia, aunque, como decíamos en el módulo 2, no se le aplica directamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los promotores, constructores, en fin, enumera una serie de sujetos infractores bastante detallada y a la que les remito. Consecuencia de estos incumplimientos va a ser la generación de estas infracciones que se van a calificar como leves, graves o muy graves. Es verdad que la medida que se vean implicada, que la medida que el comportamiento sea peor, pues la infracción pasará de leve a grave o de grave a muy grave. El no tener muy limpio el local será leve, pero si esa falta de limpieza afecta considerablemente a la seguridad y salud será grave, etc. Estas conductas, estas acciones u omisiones por infracciones leves se contemplan en la LISOS en el artículo 11, las graves en el artículo 12 de la LISOS y las muy graves en el artículo 13. Las sanciones administrativas, las sanciones por estos incumplimientos no van a consistir, como decíamos anteriormente, en privación de libertad, sino en cuestiones o con una repercusión económica. Una repercusión económica importante que va a poder llegar hasta casi los 900.000 euros en el caso de las infracciones muy graves. Además, hay otras sanciones accesorias, como puede ser el cierre del centro de trabajo o incluso otras sanciones atípicas, como la limitación a la facultad de contratación con las administraciones públicas.
También es verdad que hay unos criterios de graduación que luego se utilizarán para la imposición económica de las sanciones. La posibilidad de reincidencia se contempla como algo que aumenta la cuantía de la multa económica y la posibilidad de la prescripción, por supuesto, también se contempla en la ley de infracciones y sanciones. Hay un procedimiento administrativo no complejo, pero sí detallado, al que le remito en el tema y escrupulosamente se tiene que seguir, sobre todo en aspectos de caducidad. Finalmente, con esta responsabilidad administrativa, pues una vez que se cierra el expediente administrativo, el orden jurisdiccional competente será el orden social. Responsabilidad administrativa, responsabilidad penal. Penal, responsabilidad que se regula en el Código Penal. Aquí sí es verdad que nuestra legislación lo configura este delito como un delito de riesgo. Es una responsabilidad de naturaleza pública, es compatible con otras responsabilidades. No solo va a llevar privación de libertad, sino que a veces podrá ocasionar otras sanciones como cierre de centro de trabajo o incluso las correspondientes indemnizaciones. La regulación de los tipos delictivos aparece en el artículo 316 del Código Penal y 317. La diferencia entre ellos es la gravedad. El 316 es una conducta dolosa culposa, una conducta dolosa. En el artículo 317 es más bien una imprudencia grave. En este caso, pues los sujetos responsables van a ser aquellos que precisamente no cumplan con la obligación contemplada en el Código Penal, no facilitar los medios no facilitar los medios de protección adecuados. Y esto hace que muchas veces sea el empresario y otras veces que esos sujetos responsables se alejen del empresario y recaiga esa responsabilidad penal sobre personas que tienen un papel preventivo en la empresa importante, como los miembros de los servicios de prevención o como los coordinadores de seguridad y salud. En este caso, el orden jurisdiccional competente va a ser el orden penal. En la última de las tres responsabilidades clave, es la responsabilidad civil o patrimonial, es una responsabilidad ya se aleja de la naturaleza pública, pasa a ser lo que las partes reclaman una a la otra. Normalmente hay una compensación, o se pretende una compensación por los daños que se ha sufrido, es asegurable y además es compatible con el resto de responsabilidades. En este caso, hablar de responsabilidad civil es hablar de dos posibles responsabilidades, de dos modalidades. La responsabilidad civil contractual, regulada en el 1101 del Código Civil y siguientes, y la responsabilidad civil extracontractual, regulada en el 1902 y siguientes del Código Civil. Respecto a la responsabilidad contractual, señalar que se exige una relación jurídica, una relación laboral, empresario-trabajador, se exige un daño, la producción de un daño, y se exige una relación de causalidad entre ambos. El sujeto, pues típicamente es el empresario, que es el que incumple, el que genera el daño en base a esa relación laboral que hay entre las partes. La cuantía, pues va a depender de una valoración que se realice con la idea de cubrir el daño que se ha generado al trabajador, con la idea de cubrir el lucro cesante que se le ha producido y desde luego siempre va a tener posible minoración en cuanto que prevé que la víctima haya podido participar activa o pasivamente con su conducta activa o pasiva en la producción del accidente y precisamente esa participación o inactividad puede generar esa minoración de responsabilidad. Decíamos que junto a esta responsabilidad contractual está regulada la responsabilidad extracontractual de 1902 y siguientes, en donde es una responsabilidad que se exige por cualquier sujeto.
a otro sujeto en la medida que le ha producido un daño. La cuantía será la que determine el juez y bueno, pues habrá también una serie de valoraciones respecto a la conducta de la posible víctima, respecto a la conducta en la producción, la generación de ese daño que se haya podido producir. El orden jurisdiccional competente viene a ser el orden jurisdiccional social que atenderá estas reclamaciones. Respecto a la responsabilidad de seguridad social, quizá la más importante, aunque hay otras a las que se remite la legislación, es la responsabilidad, el recargo de prestaciones. Teniendo en cuenta pues que la configuración del recargo de prestaciones es el artículo 123, en definitiva, o haciendo un resumen de esta responsabilidad, de este recargo de prestaciones, se va a producir en la medida en que el empresario produzca una lesión, en la medida en que haya un incumplimiento normativo y en la medida que haya una conexión o una relación causal entre ese incumplimiento normativo y entre esa lesión. El recargo de prestaciones genera precisamente un recargo que tiene que abonar el trabajador, que oscilará entre un 30 o un 50% y será determinado por el juez. Es importante aquí señalar que este recargo de prestaciones no es asegurable. Es el empresario, el que hace cargo, el que se hace cargo en su totalidad de él. Por último, en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, queríamos introducir que si hasta ahora esa responsabilidad viene a ser mayoritariamente, recae mayoritariamente sobre el empresario o personas muy vinculadas a él, se menciona al final la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad del trabajador. El trabajador tiene una responsabilidad que se regula en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como un deber de velar por la seguridad de sí mismo y de sus compañeros y de otras personas ajenas a la empresa, evitando una serie de conductas. No obstante, una vez que se producen estos incumplimientos por parte del trabajador, es verdad que se genera una responsabilidad que se va a llevar al Estatuto de los Trabajadores, por cuanto va a ser una responsabilidad disciplinaria y podrá ocasionar, o puede ocasionar, o puede llegar a ocasionar el despido del trabajador. Lógicamente, y ya lo dijimos en el módulo 2, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplica al sector público, por tanto, el trabajador, el funcionario, que también incumpla sus obligaciones de seguridad y seguridad del trabajo, podrá ser sancionado.